Amables televidentes del canal RCN, muy buenos días. Un abrazo para toda la familia ciclística en Colombia. Con las imágenes de lo que ha sido el recorrido por el departamento del Meta, los 7 municipios que recibieron estas primeras 5 etapas de la Vuelta a Colombia, la 6ª edición de la Vuelta a Colombia femenina. Pues ahora ya estamos ubicados con toda la producción, con estas imágenes extraordinarias de la capital de la República para la jornada 6, la jornada que cierra esta la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia femenina que hoy tiene un recorrido sobre 82 kilómetros, 200 metros. Un total de 7 vueltas partiendo exactamente desde la carrera séptima con calle 54, pasando, tomando la calle 32, subiendo hacia el barrio La Perseverancia, la Circunvalar, y luego en sentido sur-norte hasta la calle 72, a empalmar en ese circuito donde es la salida y donde hoy también ya se ha cumplido el primer sprint, la primera emoción de la velocidad en esta mañana, sprint que fue ganado por Aranza Villalón, la segunda posición para Camila Balbuena y la tercera posición para Miriam Núñez. Aquí estamos desde la capital de la República para llevarles toda esta información a través del canal RCN, que es el canal oficial del ciclismo en Colombia, con Sebastián Araújo, con el licenciado del ciclismo, un conocedor ampliamente del ciclismo colombiano y mundial, Héctor Urrego Caballero, su relator James Orlando Ruiz. Les presentamos la bienvenida una vez más, con algo de nostalgia, Héctor, porque cada vuelta, cada etapa es una experiencia, son enseñanzas vividas en carreteras colombianas, todo lo que nos presentan, los diferentes recorridos, son panoramas totalmente diferentes. Héctor, ¿qué tal, profe? Muy buenos días. Muy buenos días, James. Buenos días para todos los seguidores del ciclismo aquí en el canal RCN, el canal oficial del ciclismo colombiano. Pues sí, usted tiene razón, un poco de nostalgia, de morriña, se dice en Brasil, ¿no? Ante el final de esta formidable Vuelta a Colombia femenina. Una carrera que nos pone al frente, que nos sirve de plataforma de lanzamiento, tal vez para una para un nuevo ciclo dentro de este deporte para nuestro país, teniendo en cuenta pues también la fortaleza de quienes nos visitan, las distancias a las cuales se encuentran nuestras damas, sabiendo que tenemos un muy buen presente, mejor futuro todavía con el grupo de corredoras que han tomado parte en esta competencia. Así que aquí estamos en la capital de la República. Esto fue la presentación de equipos en la mañana de hoy, este equipo patrocinado por la firma Medey, las diversas empresas que hicieron posible la presencia o la realización de la carrera. El equipo de la casa, el equipo patrocinado por el canal RCN, el equipo del Colnago con Caterine Montoya, campeona ya de las metas volantes y dueña también, o el equipo en general, dueño de un gran protagonismo, el Colombia Tierra de Atletas, que igualmente sigue manteniendo su tono como uno de los equipos y el grupo de corredores que igualmente representan mucho futuro, no hay duda, ¿no? De diversas maneras suelen llegar las corredoras al sitio de partida que está que hubo de modificarse, ¿no? La partida se dio en la calle 53, 54 con carrera séptima y ahí mismo estará el sitio de llegada. Vamos a hacer 7 vueltas ascendiendo por el muro de la Perseverancia, que tiene pues su interés, tiene su incógnita, ¿qué podría pasar allí? Ya tenemos usted ya relatado, pues nos va a contar lo que viene sucediendo ya hasta el momento. No es una perita en dulce, no es el circuito tradicional que el Paseo de la Victoria y que no sé qué, no, es un circuito exigente. La Circunvalar está llena de bateas o de columpios, hay que descender de la Circunvalar a la séptima por la calle 74, un descenso rapidísimo, ¿no? En fin, que vamos a tener muchas alternativas y muchas emociones, aun cuando tenemos ya una clasificación general muy, muy perfilada, muy definida, podríamos decir, aun cuando las carreras terminan, cuando terminan, ¿no? Lilibet Chacón es la cuasi campeona del equipo Merquimia, parte con una ventaja de 1.49 sobre la mexicana Annette Barrera. La corredora chilena Aranza Villalón está a tercera a 1.53. Ellas dos van a luchar por por estar al lado derecho o al lado izquierdo de la campeona.
Arantxa está a 1.53. A 3.57, ya un poco más lejos, se encuentra la primera corredora colombiana, que es Ana Milena Fagua, corredora del equipo de Indeportes Boyacá, a 3.57. Luego Camila Balbuena, que está a 4.33 del Colombia Tierra de Atletas. Luego otra visitante japonesa del equipo del Illuminate, Soho Kashaki, a 4.37. Y luego Miriam Núñez, que ayer perdió, estaba en el podio, y ayer descendió hasta el séptimo lugar a una diferencia de 5 minutos y 20 segundos, la corredora del equipo del Liro Sport. Ella entonces séptima. Octava, Yesenia Meneses del Colombia Tierra de Atletas a 5.59. Novena, Blanca Liliana Moreno, de gran actuación ayer, del Merquimia, a 6.41. Décima, Natalia Pardo del Club Inder de Envigado a 6.51. Onceava, María Latrilla, también del mismo equipo, a 7.22. Y la docena la completamos con Andreidy Zulay Camacho, del equipo del Aguardiente Néctar, a 7 minutos y 23 segundos. Así se inició la última etapa de esta Vuelta a Colombia Femenina. James. Bueno, aquí estamos rodando. Estamos, ya lo hacía referencia Héctor, partimos de la carrera séptima con calle 54. Estamos en sentido norte-sur, ¿no? De la manera como se dio la partida. Aquí en la capital de la República estaremos pasando en estos 6 giros frente al Parque Nacional, este pulmón de la capital de la República. Ya se ponen al comando las corredoras del equipo de la Vinal cuando estamos completando 1 hora 6 minutos de carrera. 1 hora 6 minutos en carrera. Ahí están precisamente las camisetas de la Vinal. De la Vinal se impuso una fuguita. Quisieron salir las corredoras Miriam Núñez del Liro Sport. Se acomodaban también ahí en esa fuga. Eran 6 las que querían partir: Jessica Meneses y la ciclista Camila Balbuena del equipo de Colombia Tierra de Atletas. Pero estaba también haciendo participación de la fuga Lilibet Chacón, la venezolana, la que lleva la camiseta de líder del Ministerio del Deporte. Se vuelven a reagrupar, Héctor. Aquí trabaja precisamente esta acuarela, este colorido extraordinario, esta esbeldad de la belleza de nuestra mujer colombiana, la belleza de nuestra mujer latinoamericana, porque recordemos que aquí está Chile, está Venezuela, está Ecuador, y por supuesto la mujer colombiana en ese top 10 que hacía referencia a Héctor. Se meten 5 extranjeros y 5 colombianas. Así está la pelea por la camiseta de la nueva campeona de la Vuelta a Colombia en esta, la sexta edición de la Vuelta a Colombia, que termina hoy en la capital de la República y que usted la vive a través del canal RCN, el canal oficial del ciclismo en Colombia. Minutos, una hora siete, el tiempo de carrera. Ahí están las corredoras del equipo de la Vinal, que se ponen a trabajar en todo lo frontal del lotecito. Recordemos que la clasificación de la montaña es liderada por Lilibet Chacón. La más rápida en los sprints especiales ha sido Caterine Montoya del equipo de Colnago. Las diferentes camisetas también es bueno hacer referencia, porque ahí está precisamente esa camiseta azul que ustedes ven ahí, es la líder de punto de Cerveza Andina. La portadora el día de hoy es Aranza Villalón, pero la titular es Lilibet Chacón. Aquí por el santo y la limosna, la venezolana, ¿no, Héctor? Pues no hay duda, ¿no? Digamos que hoy se disputan 2 premios de montaña, precisamente allá en el Muro de la Perseverancia. Han arreglado hermosísimamente esa calle por donde va a subir la carrera. También con motivo del Tour Colombia, la Perseverancia se lució haciéndole ornato a la calle por donde se sube, con mucho orden, con mucho civismo. Y anoche en el canal RCN, Noticias RCN, vimos cómo se preparaban precisamente sus habitantes, sus residentes, colocando los nombres de las corredoras, la bandera de Colombia, en fin, viviendo intensamente, con mucha cultura además, con mucho entusiasmo, la subida por ese muro desde la carrera quinta hasta la circunvalar. Allí habrá 2 premios de montaña, uno en la vuelta número 3 y otro en la vuelta número 5, y 3 sprints especiales. Uno ya se cumplió en la segunda vuelta, viene otro en la cuarta y otro en la sexta vuelta. O sea que aún hay muchas cosas, diríamos, no tanto para resolver, porque el tema de los sprints especiales está prácticamente definido en favor de Caterine Montoya, pero veamos a ver qué más pasa, porque igual están ahí para eso.
Bueno, vamos a ir con Sebastián. Sebastián Araujo, ahí estaba levantando la mano. Laura Sofía Castillo, la del Liro Sport, las que vienen cerrando aquí el lotecito. Cuando tomamos aquí ya la calle 32, la calle 32, aquí ya empezamos terreno de ascenso. Aquí bordeando el Parque Nacional. El sprint, el primer sprint, el segundo sprint que ya se ha cumplido en esta, la última etapa de la Vuelta a Colombia, que fue ganado por la corredora Sérica Gulumá. La segunda posición ha pasado la corredora del equipo del Team Illuminate, es la canadiense Elena Coney, con el dorsal número 24. Y para la tercera posición pasó aquí para el segundo sprint de la mañana Lina Rojas de Colombia PAP. El plan avanzado de desarrollo comienza el ascenso. Vamos a ir con Sebastián Araujo, está en el en vivo y en directo, ahí al ladito, siguiendo las corredoras en este circuito, está acomodadito sobre la meta. Sebastián Araujo, comenzamos a integrar toda esta producción, el equipo periodístico, los comentaristas y la producción extraordinaria del canal RCN, que es el canal oficial del ciclismo en Colombia. Nuestra etiqueta numeral, nuestro ciclismo. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. James, profe, muy buenos días para usted, también para todos nuestros televidentes que se conectan a esta transmisión del canal RCN en esta última fracción de la Vuelta a Colombia femenina. En estos momentos el pelotón ya ingresó a la tercera vuelta, que bueno, cumplió un tiempo de 22.41 segundos. Ya hay un promedio acumulado de tiempo de carrera de 1 hora y 6 minutos, y la velocidad promedio a la que en estos momentos se transporta el paquete de la Vuelta a Colombia femenina es de 34 kilómetros, 34,27 kilómetros. El ambiente que se vive en estos momentos en la carrera séptima con calle 54 es de una total fiesta del ciclismo. Se han agrupado niños, se han agrupado familias, se han agrupado seguidores del ciclismo colombiano, del ciclismo internacional, porque también hay que destacar la representación internacional en esta Vuelta a Colombia femenina, que ha sido atípica por la cantidad de corredoras que han estado presente en esta vuelta. Empezamos con un lote de 170 corredoras que empezó en los Llanos Orientales, y hasta la jornada de ayer fue un total espectáculo, una total batalla protagonizada por corredoras extranjeras y también colombianas. Pero lo cierto es que Lilibet Chacón se hace con los pergaminos de favorita para conquistar esta Vuelta a Colombia femenina. Cualquier cosa puede pasar, todavía restan vueltas en este circuito, pero lo cierto es que Lilibet está ahí acomodada. Profe James, ahorita tuvimos también la oportunidad de recorrer el circuito en carrera, y sí, como ustedes lo mencionaban y lo decían, es bastante exigente, y ese muro de 400 metros del barrio La Perseverancia está mandando el orden de la clasificación en esta vuelta. En el paquete principal que va en cabeza de carrera, vemos a las favoritas, vemos a Miriam Núñez, vemos a Aranza Villalón, vemos a Lilibet Chacón, vemos también gregarias de Lilibet Chacón ahí acompañándola. ¿Eso qué quiere decir? Que la batalla se está desencadenando nuevamente para las extranjeras. El profe ya lo decía, las metas volantes restan por definir, algunas metas volantes, pero Katherine Montoya es una corredora que hace las cosas muy bien, y la antioqueña seguramente ya tiene esta camiseta en su bolsillo. Una camiseta que no está tan asegurada es la del liderato sub-23 que María Paula Latriglia tiene en estos momentos. Así que está muy apretada esta Vuelta a Colombia. Por ahora Lilibet Chacón tiene una diferencia de 1.48 segundos sobre su perseguidora más inmediata, que es la mexicana Annette Barrera. Profe James, continúen ustedes con el relato y comentarios de esta transmisión de la Vuelta a Colombia femenina. Yo seguiré acá muy pendiente, muy atento a cada detalle, a cada condimento, a cada ingrediente de esta Vuelta a Colombia desde la línea de meta. Bueno, extraordinario el trabajo. Ahí está Sebastián, hizo el recorrido muy tempranito, conoció este circuito que se cumple en la sexta etapa, última etapa de la Vuelta a Colombia. Ahí vimos con percance mecánico, vamos con percance mecánico a la líder, pero ya viene, recibe el auxilio mecánico y vuelve a contactar nuevamente con el lote. Don Héctor, aquí estamos subiendo ya la Perseverancia. Sí, ¿no? Sí, señor, sí, como les decía, el barrio, los residentes de la Perseverancia se han preparado de la manera más conveniente. Ahí acabamos de ver los nombres de las ciclistas sobre la calle, han colocado festones, no faltan la bandera colombiana, en fin. Es que la Perseverancia es un sector de la capital muy deportivo, de allí es oriundo, por ejemplo, el inolvidable atleta Víctor Mora García.
Y así, otros grandes atletas, futbolistas también. Y bueno, pues siempre, y inicialmente por allá en los años 60, también era escenario de un gran circuito, entre el 60 y el 70, era escenario de un circuito que se corría en los alrededores de la Plaza de Toros, precisamente, me acuerdo muchísimo, y por allí se hizo un campeonato nacional de ruta también por allá, en los años, entre los 60 y los 70, ¿no? Ese era el escenario de esos campeonatos nacionales. Aquí termina la subida, ya entró en ruta por la Circunvalar, ahora rumbo hacia el norte, hasta la calle 74. Bueno, aquí vamos a ver el terreno de ascenso en la Perseverancia. Pasó Miriam Núñez, pasó también la corredora del equipo. Es exactamente Estefanía Herrera, el dorsal 54. Ahí vamos a ver con alguna dificultad para llegar, con alguna dificultad para llegar y buscar la conexión con el lote. Estamos hablando de que era conducido aquí precisamente por el dorsal número 1, Núñez, y la corredora del equipo de Colombia Tierra de Atletas. Con alguna dificultad tratando aquí en terreno de ascenso llegar precisamente la corredora. Ahí la vemos acomodada sobre la máquina, Valery Londoño. Vamos a ver, Héctor, aquí ya comenzamos nuevamente en sentido circunvalar buscando la calle 72 por la que bajaremos 74 por la que bajaremos a hacer nuevamente el empalme sobre la línea de meta. Ahí se presentan los primeros embalajes. Estamos a 46 kilómetros 800 metros ya de que termine la Vuelta a Colombia, la edición número 6 de la Vuelta a Colombia femenina. Mañana vivirás grandes emociones a las 8, toda la adrenalina de enfermeras, a las 9 la apasionante historia de la nieta elegida y a las 10 el vértigo de los últimos capítulos de Rosario Tijeras. Todo aquí en el canal RCN, el canal oficial del ciclismo en Colombia. Paula López del equipo RCN Televisión, ahí está la de la casa RCN Televisión Tour Inativa, busca conectar, aquí no entra en un pequeño terreno de descenso bordeando precisamente esta zona montañosa aquí sobre el sector del Parque Nacional, sobre el sector de la Circunvalar. Héctor, vivimos la Vuelta a Colombia. Bueno, pues hoy se trata de una carrera de control por parte de quienes han asumido las primeras posiciones en la general. Aquí está en juego pues por escasas diferencias el segundo y el tercer lugar, ya dijimos que por 4 segundos, va a haber otra pequeña diferencia aquí entre Camila Balbuena y la japonesa Kashiki, también están separadas por 4 segundos para definir el quinto y el sexto lugar. Ya a ver qué más vemos aquí entre para estar en el top 10 entre Blanca, Liliana Moreno y Natalia Pardo, tenemos una diferencia de 10 segundos, pero ya digamos son asuntos secundarios. Claro, cuenta estar en el top 10, pero vamos a ver qué nos depara el circuito en el final, porque puede haber diferencias y habrá seguramente, ¿no? Habrá selección. Numeral Nuestro Ciclismo en la pantalla de RCN Televisión, el canal oficial del ciclismo en Colombia. A propósito, viene el clásico RCN Cerveza Andina, 60 años, viene del 23 al 31 de octubre partiendo en territorio antioqueño en esa crono por equipos que parte en el sector de Guatapé, al Peñol Guatapé. La tendremos, ese será el recorrido de la primera etapa de los 60 años del Duelo de Titanes, el clásico RCN. Aquí estamos viviendo la llegada de Paola Macías, a ver, del Pato Bay también se meten aquí. El uniforme verde es del equipo de Boyacá, ¿no? Que ha hecho un buen protagonismo. Lo integran aquí precisamente Angie Gutiérrez, está Daniela Soler, está también Sara Moreno y la corredora Laura Daniela Rojas del equipo de Indeporte Boyacá. Si vas al volante, cuida a los ciclistas, conservando 1.5 metros de distancia. Móntate a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. Paula López, de RCN Televisión. Ahí está este gran equipo con buena participación en esta Vuelta a Colombia que dirige Víctor Alejandro Martín, con muy buena, con buen protagonismo, hay que decirlo, en esta Vuelta a Colombia. El equipo de RCN Televisión que hace aquí precisamente el despliegue de todas y cada una de sus competidoras en esta edición número 6 de la Vuelta a Colombia. Pero el ciclismo femenino en Colombia se viene practicando, Héctor, desde hace muchísimos años atrás,
más, ¿no? Pero oficialmente desde el año 2016, cuando recibe ya precisamente ese aval de la Federación Colombiana de Ciclismo. No, es de mucho antes. No, desde los años 80 tenemos ciclismo femenino. Ya había Vuelta a Colombia también. Lo que pasa es que una Vuelta a Colombia categorizada, como está ahora, por parte de la Unión Ciclista Internacional, y ya ayer relatábamos, James, acuérdese, claro, usted era muy joven entonces, el clásico RCN femenino fue otra de las supercarreras, no solamente del país, sino del mundo, y eso impulsó y mantuvo vivo el ciclismo femenino, por decirlo de alguna manera. Se crearon equipos, porque vinieron también las mejores corredoras y equipos del mundo a competir en el clásico RCN. A ver si me acuerdo de algún nombre. Jani Longo, que en su momento fue la mejor ciclista del mundo, la Bonanno, también que era la mejor corredora, María Canis, la mejor corredora italiana del momento. Así que, no, el ciclismo, la tendencia es a creer que muchas cosas son nuevas o que hasta ahora arrancan. No, todo lo contrario. Hay cosas que tienen mucha tradición. Con el BMX estaba sucediendo hasta Londres 2012 lo mismo, ¿no? Una gran cantidad de público y de medios y de colegas creían que el BMX llevaba ahí un par de añitos cuando Mariana Pajón gana su medalla en Londres, y resulta que el BMX y el ciclomontañismo tienen historia desde comenzando los años 80, por ahí en el 77, 78, 79, ya comenzaron a traer bicicletas y comenzaron importadores y comerciantes, gigantes del ciclismo, a promover esas dos modalidades, imagínense. Entonces, igual ha pasado con el ciclismo femenino, ¿no? Porque es bueno reconocer también a lo de antes, ¿no? Porque si creemos que solamente esto comenzó hace un poquito, entonces estamos desconociendo a quienes de verdad pusieron las bases de lo que hoy estamos disfrutando precisamente. Claro, por allá en el año de 1984, de la mano de Luz Marina Ramírez, cuando apareció el primer equipo de ciclismo netamente femenino en el país, Flor López, Luz Estela Lancheros, Gloria Cardoso, fueron algunas de las integrantes del famoso equipo Maquipán, ¿lo recuerda usted? Maquipán, ¿no? Por allá en el año de 1984. Aquí volvemos, aquí estamos acompañando la Vuelta a Colombia. 42, últimos 42 kilómetros, 900 metros. Se continúa haciendo muchos repechos. Nos encontramos en esta zona de la Circunvalar. Héctor. La Circunvalar nunca ha sido plana. La Circunvalar es precisamente, se caracteriza por eso, porque es un tormento, es un constante sube y baja, una tortura para la musculatura. Hay que saber manejar con precisión el sistema de cambios a fin de no cometer errores de fuerza o de agilidad cuando no se debe aplicar, y por ello pues es complicada el tránsito. Allí ya se han hecho dos campeonatos nacionales de ruta, o un campeonato nacional de ruta que ganó Sergio Henao, y una etapa de vuelta, bueno, la etapa de la Vuelta a Colombia este año fue la misma este año, ¿no? El Tour Colombia no anduvo por la Circunvalar, subió por el muro, pero se dirigió hacia el sur a subir hacia el Alto del Verjón, pasando allá por la estación del funicular, ¿no? Del teleférico, pues son las dos cosas, el teleférico y el funicular. Bueno, nos concentramos en la carrera. En la carrera, ahí ven la lista de esa, ahí ven a la venezolana Lilibet Chacón, ahí aparece la camiseta de la líder, ahí está trabajando el dorsal 31, Lilibet Chacón, por el santo y la limosna, porque bate el récord hoy en los premios de montaña, seguramente ya en los dos trazados para esta carrera, pero el lote lo lleva el equipo de Colombia Tierra de Atletas. Aquí están también precisamente haciendo el trabajo el equipo, la mejor ubicada del equipo del CM Inder Envigado, que aparece ahí, es Natalia Pardo, la psicóloga Natalia Pardo. Aquí viene trabajando el equipo del Pato Bay, ese uniforme totalmente negro. Ahí está también la camiseta azul, haciéndose el trabajo el equipo de Colombia Tierra de Atletas. Identificamos también aquí en este lote de la clasificación general, identificamos los colores de Natalia Franco del equipo de Soltec Team IMR, una del equipo de Supergiros, Alcaldía de Manizales. Ahí está acomodada sobre la máquina Julie Ramírez. También aparece una del equipo de Evolution Feng, les hablo de Laura Betancourt. Así está Ana Fagua, es la mejor colombiana. Ana Fagua estuvo en diálogo con Sebastián Araujo, es la mejor colombiana en esta clasificación general de la Vuelta a Colombia femenina. Muchas expectativas para poder llegar
al final pasar la raya con esta camiseta. La verdad es un orgullo listo, portarla. Gracias, Anderson, gracias. Y bueno, Marino, pues la verdad esperamos dar lo mejor. Dios quiera y nos alcancen las fuerzas. Ah, la policía. La verdad, sí, todos estos recorridos han sido muy duros, de mucho calor, y venir acá pues es un poquito duro también. Somos de Boyacá, pero igual los cambios de clima nos afectan mucho. Y bueno, nada, pues darlo todo, esperamos dar lo mejor y hacer una buena actuación para Boyacá. Bueno, ahí estaban las sensaciones de la corredora, de la ciclista Ana Milena Fagua, de Indeportes Boyacá Avanza, que está a una diferencia de 3 minutos 57 segundos. 3 minutos 57 segundos, la diferencia de la mejor colombiana. Recordemos que la general está con una venezolana, se llama Lilibet Chacón. La segunda posición para una corredora mexicana del equipo del Pato Bay, Anet Barrera. La tercera posición para Aranza Villalobos. Mejoró la cosa por ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, 40 kilómetros para que venga la línea de sentencia, para que venga la línea de meta. Aquí está, mire usted, se sacude esto. Don Héctor comienza a trabajar, niña, Miriam Núñez del equipo del Hero Sport. Está una diferencia de 5.20, pero mire usted, aquí pegó, sacudió aquí el ramo y se va aquí sobre terreno llano. Aquí estamos avanzando sobre la carrera séptima, Héctor. Sí, señor. Yo creo que, como se dice popularmente, tiene sangre en el ojo, ¿no? Porque ayer se salió del podio. Ayer no tuvo un buen día la corredora ecuatoriana y ahora está tratando tal vez de rescatarse un poco, ¿no? A ver, ya usted entregó la diferencia de la cual se encuentra 5.20. No, le queda bastante difícil porque está a 1 minuto y 23 segundos de subir al podio. No, más lejos. 1.53 contra 5.20. Pues son 3 minutos y 27 segundos. No, muy lejos para pensar que podría ingresar en el podio. Pero bueno, está haciendo el esfuerzo. Por lo menos buscaría hoy una victoria de etapa, que no viene mal. La última etapa también es una cuestión como de prestigio, de honor. El ganar aquí, más aún en la capital de la República. Este es un evento de cierre de la Semana de la Bicicleta. Semana de la Bicicleta que concluye hoy. Y gracias al apoyo y a la colaboración de la alcaldía y sus demás instituciones. También está cerrándose hoy en la Plaza de los Artesanos la primera convocatoria para negocios, alianzas en torno a la industria de la bicicleta. Mi compañero Héctor Palau ha venido promoviendo una campaña para conocer el deporte como industria en nuestro país, ¿no? Y allí precisamente el viernes tuvo lugar un foro internacional en el cual se destacó exactamente eso. La industria, no el deporte como industria, sino la bicicleta como industria y como posibilidades también de, obviamente, de negocios. Bien, seguimos aquí concentrados entonces y vamos con siguiendo la huella a Miriam Núñez, la corredora por el momento al ataque en este circuito, cuando nos restan los últimos 40 kilómetros de la etapa y de la vuelta. Últimos 40 kilómetros para Miriam Núñez. Ya veíamos la diferencia. Está llegando ya a los 40 segundos. Mire usted, salió con todo. Miriam Núñez toma el manilar por la parte baja. Vuelve y lo toma por la parte de arriba. Se acomoda aquí por todo el centro. Ahí aparece el vehículo neutral. Shimano viene acompañando y pasa aquí exactamente sobre la línea, la contrameta, sprint, ¿no? Sprint. Sí, el sprint especial. El circuito que se cumple hoy. El segundo sprint. La segunda emoción de la mañana, que es ganada aquí por Miriam Núñez. Miriam Núñez, gran corredora y animadora de las competencias tanto nacionales como internacionales. Oro en la Copa América Mountain Bike. Igualmente una muy buena representación, medalla de bronce en la prueba por puntos en los 20 kilómetros femenina. Estamos hablando de la pista en los Juegos Bolivarianos. Y aquí está el lote, Héctor, aquí está el lote. Mire usted, comenzamos a describir aquí el lote, las camisetas de Merquimia que vienen trabajando para la líder, esta de uniforme blanco, aquí por este costadito, por el costado izquierdo, va a pasar para la segunda posición, cruza aquí para la segunda posición la corredora que trae la camiseta de la alcaldía, la líder sub-23, les hablo de María Paula Latriglia del equipo de CM Inder Envigado, pasó para la tercera posición, la líder sub-23 se lleva la segunda posición en el segundo sprint de la mañana, Héctor. Esto es también algo que está en juego.
juego, algo no, algo muy importante que está en juego en la camiseta de Mejor Sub-23. Y Paula aquí acaba de ganar 3 segundos de bonificación. Y con ello, pues, aumenta su diferencia porque detrás suyo está peleándose con Andreidy Camacho, ¿no? Ellas están ahí separadas por escasos segundos, pero aquí aumenta su diferencia. Entonces, María Paula Latrilla incluso está, consiguiendo unos segundos más que son valiosos. 1 es suficiente, pero 2 y 3 segundos igualmente cuentan para la clasificación. Porque como nadie te dice por cuánto vas a ganar o perder, ni en fútbol ni en ningún deporte, pues 1 segundo es suficiente. Bueno, ahí estaba precisamente. Miriam ha tenido, además es la actual campeona, ¿no? Claro. Es la actual campeona. Mire, aquí se sacude la líder. Aquí comienza ya la líder a hacer el trabajo, Lilibet Chacón. Vamos a ver, no le quiere dar distancia, no quiere que se amplíe la diferencia aquí entre la chilena y la venezolana del equipo de Merquimia. 37 kilómetros, 400 metros para que termine la edición número 6 de la Vuelta a Colombia. La vivimos aquí en el canal RCN, la pantalla, el canal oficial del ciclismo colombiano. Estamos viendo Vuelta a Colombia Femenina 2021. De vuelta, con la vuelta a Colombia, la 6ta edición. Ahí estamos acompañando precisamente aquí a la ecuatoriana. Solitaria, se va aquí, se tira sobre el costado izquierdo, trata de hacer el recorte en esas curvas, el acompañamiento de público para la ecuatoriana, la actual, está defendiendo aquí la camiseta de actual campeona de la Vuelta a Colombia, además campeona de la ruta en territorio ecuatoriano, campeona de la prueba con el reloj en el año 2019. El muro. De ascenso. Nos vamos a encontrar, Héctor, otra vez aquí hacia el sector de la Perseverancia. Además, es uno de los barrios que cuenta con un símbolo bien especial, el Festival de la Chicha, la Vida y la Dicha, ¿no? Bueno. Ave María. Qué bueno. Aquí vamos acompañando a la ecuatoriana. 35 ya. 35 kilómetros, 100 metros para la ecuatoriana, pero no le va a alcanzar. Cuando se venga el lote, muy seguramente le van a llegar. Está trabajando forzada sobre la máquina, sobre la bicicleta, y precisamente Miriam Núñez, la ecuatoriana, habló con Sebastián Araújo. Estuvo también hablando de las sensaciones, todo lo que despierta para ella esta, la última etapa de la Vuelta a Colombia. La verdad que ha sido una bonita experiencia poder haber ganado una vuelta, poder estar siempre dentro de las favoritas. El día de ayer pasé una crisis, lo importante es que lo superé. Y estoy aquí, falta una etapa, trataré de hoy salir por ello, ser un poco protagonista. Todo puede pasar, sé que estoy un poco lejos del podio, pero lucharé hasta el final. Súper contenta de poder haber largado en un lote tan grande como 170 corredoras. Es la segunda vez que estoy en un lote tan grande y la verdad que cada día, cada etapa he aprendido algo fenomenal, que es como, por más uno fuerte que esté, hay muchas cosas que se cruzan dentro de la carrera. Y nada, simplemente esto, llevarlo con el corazón, con la humildad necesaria y seguir para adelante, porque vueltas va a haber muchísimas. Tal vez este año no se me dio, tal vez faltó algo, tal vez me equivoqué en algo, pero contenta de poder estar sobre la bici y disfrutando de lo que tanto amo hacer. Ahí estaban las sensaciones, de la ecuatoriana, la protagonista, quién está en la última etapa de la Vuelta a Colombia. Y, profe, para ser acompañante, ¿no?, de los ciclistas, primero hay que ser atleta, ¿no? Seguro, hay que tener muy buen estado físico, hay que prepararse, ¿no?, físicamente, atléticamente, para acompañar, como vimos ahorita, este hombre que acompañó casi toda la subida del muro a Miriam Núñez, ¿no? No, en general, sí, además de que sean atletas,
tienen que aprender a entregar las caramañolas, la manera como se entregan. En fin, hay varias cosas que son... eso es una profesión. Eso como, no es nomás como ir los ciclistas, saberse en ubicar también, ¿no? Sí, sí, normal. Normalmente se sabe dónde van a estar, cómo se van a ubicar y todo esto, ¿no? Esto tiene mucho componente, muchas interioridades, y no es fácil decir, yo voy a acompañarte, ¿no? Eso hay que saber acompañar. Vea usted ahí, por ejemplo, claramente el ejemplo, ¿no? Ha habido acompañantes que muchas veces se tropiezan con él o con la ciclista. Eso no puede ser bien. Termina el lote principal, el lote que persigue a Miriam en este momento en la subida del muro, y enrumba por la circunvalar hacia el norte hasta la calle 74. La diferencia está rozando el minuto en favor de Miriam Núñez. No amenazan... No amenaza a la líder, ¿no? No amenaza a la líder, insistamos, está a 5 minutos 20 segundos la representante del Hero Sport, El Faro. Entonces podría en este momento, sí, subir al cuarto lugar, al cuarto ya. 4:33, podría, si supera el minuto en su favor, podría estar amenazando la posición de Ana Milena Fagua. Pero ya para subir al podio sí le queda todavía mucho terreno. Hace el corte aquí sobre la curva, sobre la mano de izquierda, la corredora ecuatoriana. Ahí saca un poco el acelerador, toma la curva y vuelve nuevamente en la contracurva. Se levanta sobre la máquina por todo el centro de la vía. Aquí la corredora ecuatoriana, estamos completando una hora ya, 38:37 de carrera. Siempre has soñado con tener un amor como es. Te amo. Enfermeras, mañana, 8 de la noche, Canal RCN. En ese terreno de ascenso, hacia la perseverancia, donde empiezan a hacerse en algunos cortes, empiezan ya a presentarse en, algunas diferencias de tiempo considerable. Pedro Pablo León Jaramillo, Héctor, se revela como el capo más grande de la historia después de 25 años en el anonimato. El capo lanzamiento este miércoles a las 10 de la noche, Canal RCN. Y también hay lanzamiento, la presentación de equipos este martes, Héctor, en la Vuelta a Boyacá. Se viene una de las carreras de las grandes de nuestro país. Sí, señor. Está sobrepasando el sector del Parque Nacional en este momento, Miriam Núñez. Ahí quedaba, y todavía creo que queda la parte de la sede de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica. Por lo menos ahí había un gimnasio, y hablas de clase en aquellas épocas, cuando estuvimos en la academia. ¿Listo? Ella sobrepasa eso y ahora viene este primer repechito aquí, que al coronarlo le quedan a uno doliendo las piernas, y luego siguen los otros, donde le siguen doliendo todavía mucho más. Bien. Blanca, a ver, Miriam, pues buscando precisamente por lo menos mejorar su posición en la clasificación general. En el Merquimia, aparte, pues Lilibet es la que menos tiene que trabajar ahí, tiene un buen equipo, cuenta con el apoyo de Blanca Liliana Moreno, por ejemplo, para ayudarle a perseguir en el caso, o a conducir, más que perseguir, a conducir en el caso de que sea necesario, ¿no? Vivimos y transmitimos hoy para Antena 2 la famosísima clásica París-Roubaix. Victoria para un corredor italiano. Los italianos hoy, el duelo Van Aert, Van Der Poel, pues no tuvo lugar, pero sí se presentó entonces la gran victoria para el corredor italiano Sonny Colbrelli. Una extraordinaria clásica. Ahí hubo barro, lluvia, frío, caídas, pinchazos. Yo diría que es la carrera de mayor exigencia que hay en el mundo, ¿no? Carrera oficial de clásicas esta. Una prueba de más de 100 años con toda la historia. De cada versión se puede hacer un libro, una película, un documental. Bueno, y los italianos se van a lucir este año con la victoria. Editorialmente se van a lucir con la victoria de uno de los suyos. Aquí está trabajando la ecuatoriana. Cada vez más mujeres, Héctor, se han ido tomando el ciclismo en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Para empezar de esta historia del ciclismo femenino, es importante hablar sobre las generaciones de ciclistas que lograron abrir el paso en el mundo, en este mundo, fascinante mundo de las ruedas para las mujeres. Alfonsa Rosa María
Morini, italiana, ¿no? Italiana ella, más conocida como Alfonsina Estrada, que fue la primera mujer que participó en el Giro de Italia en el año de 1924. Participó con los hombres, además, claro. Y estuvo en el Giro de Lombardía en el año 1917 y en el año 1918. Bueno, fueron las que abrieron precisamente el territorio europeo para que hoy tengamos la oportunidad de apreciar y de tener, gracias a la Federación Colombiana de Ciclismo, una Vuelta a Colombia que hoy enaltece la capital de la República. Gracias, Bogotá, que le abre las puertas a la Vuelta a Colombia en bicicleta. Aquí está el lote líder, sí, ahí viene el lote líder, ahí viene Lilibet Chacón, el lote que es conducido, Héctor, por el equipo amarillo, el de Colombia, tierra de atletas. Sí, ha sido un equipo de gran protagonismo, no hay duda. Al igual que, es que el nivel en cuanto a equipos y todo esto ha mejorado muchísimo, no hay duda. La cantidad de equipos que se inscribieron aquí, comenzando con el Colnago, con el Merquimia, el Colombia Tierra de Atletas, asimismo también equipos como el de Boyacá, el de la Gobernación del Meta, el Abinal, igualmente son equipos ya muy bien conformados, una delegación, un equipo completo de Santander, el del Néctar, en fin. Pues eso hay que elogiarlo, el equipo de Merey Luna Sport también, que dirige John Antonio Ramírez, en síntesis. Pues una gran cantidad de equipos bien conformados y esto pues obviamente contribuye a darle un enorme nivel a la carrera. Por equipos precisamente, casi el campeón, cuando nada se puede decir, es el Colombia Tierra de Atletas, que partió esta mañana con una ventaja de 4 minutos y 45 segundos sobre el Merquimia, que es el segundo. Y el tercero, ya más lejos, es el Inder de Envigado a 11.52. Eso en la clasificación por equipos. Por puntos, ya usted lo dijo, la líder es Lilibet Chacón. En la montaña también Lilibet Chacón. En los embalajes, campeona, solo tiene que terminar desde ayer, Caterine Montoya. Esos son los títulos y las camisetas. Hay corredoras rezagadas, ¿no? Corredoras rezagadas. En el próximo paso por meta, esas corredoras serán obligadas a abandonar la carrera. Sí, señor. Con este paso, con este ritmo, aquí en la punta de carrera de la ecuatoriana, nosotros los invitamos a una pausa y volvemos aquí en el canal RCN, el canal oficial del ciclismo colombiano. Estamos viendo Vuelta a Colombia Femenina 2021. De vuelta con la vuelta a Colombia. Aquí estamos, Héctor. Oh, porque hay novedad aquí en la clasificación general con el tiempazo, la diferencia que está sacando esta corredora, que es la ecuatoriana Miriam Núñez. Como dijimos, Miriam salió esta mañana con sangre en el ojo, con sed de venganza, y aquí está precisamente tomándola con mucha determinación. A ver, suena campana para la próxima vuelta ahí en Balaje. 2:20 en la circunvalar con la 74. Esto le significa descontar, estaba a 5:20, ahora se pone a 3 minutos, se pone en el cuarto lugar, de la clasificación general. El primero es Lilibet, la segunda es Anet Barrera y la tercera Aranza Villalón a 1:53. Y ahora cuarta es Miriam a una diferencia de 3 minutos y 20 segundos. Bueno, una buena utilidad, una buena ganancia la que está sacándole a esta etapa. No sé qué actitud va a asumir el lote, porque es que digamos que Lilibet es la que menos tendría que preocuparse. Hay un concepto en el ciclismo que dice, si yo estoy décimo, la primera dice, bueno, antes de que me lleguen a mí tienen que pasar por encima de la novena, la octava, la séptima, la sexta, la quinta, y así sucesivamente. Entonces, antes que preocuparme, ellos se tendrían que preocupar. En hombres y mujeres vale el concepto, ¿no? Los que están segundo, tercero, cuarto y quinto. Vamos a ver qué actitud asume el lote, porque ya desbancó a Milena Fagua, a Camila Balbuena, a la Kashaki y a Miriam Núñez. Hasta la Kashaki. Miriam entonces se ha elevado y ha ganado exactamente 3 puestos en la clasificación general. Entonces, y vamos a ver ahora si amenazaría el tercer puesto, que es el de Arancha, que está a 1:53. Y allí está a 3 minutos. Le queda 1 minuto y 7 segundos para subirse al podio.
Bueno, siguiendo con ese concepto, Héctor, entonces aquí las que tienen que empezar ahora a hacer el trabajo, Colombia, tierra de atletas, empezar la persecución. ¿La para mexicana? Para sí, señor, y el equipo de Independiente Boyacá. Viboral. Claro, y Carmen de Viboral. Vamos a ver, pero ahí vamos a ver cómo trabajan. Creo que no son más de 20 las que están aquí. Bueno. Vamos a hacer el sondeo aquí. Está Natalia Pardo, Blanca Liliana Moreno, alcanzamos a ver a Soko Kasiki, la del Team Illuminei, la japonesa, la corredora nipona. 25 aquí en este lote que persigue a la ecuatoriana. Vamos a ir con Sebastián Araujo. Espere. La situación, vamos a establecer una nueva diferencia. Van a pasar por la meta y yo estoy cronometrando 2:18 desde que pasó, y creo que está aumentando desde que pasó Miriam. Ya vamos con Sebas aquí, que es muy importante saber esta diferencia. 2:25 sigue aumentando notablemente, además 2:30 ahora, 2:30, y entonces comienza a amenazar, ya es el tercer puesto del podio. Ahí suena la campana, o sea que están pasando ya por la raya en este momento. Listo, va a pasar el grupo. 2:40 tengo yo aquí. 2:40, ahora sí, va a pasar. 2:49 la diferencia. Entonces ya comienza a amenazar seriamente con subirse al podio, comienza a amenazar el tercer lugar. Entonces ahora sí se tienen que preocupar en el equipo del Carmen de Viboral, el equipo mexicano, bueno, y el mismo de Merquimia seguramente, porque ya se ve amenazada también la lideran cuando en menor proporción. Vamos con Sebas. Bueno, vamos a ir con Sebastián Araujo, aquí acompaño, mire usted, el doble servicio, esta producción extraordinaria del canal RCN, el canal oficial del ciclismo en Colombia. Aquí vea, sobre la mano izquierda toma la calle 32, Miriam, empieza ya el ascenso nuevamente a la perseverancia. Sebastián Araujo está con las sensaciones. Aquí se mete, miren, en esta zona boscosa del Parque Nacional ya. La ecuatoriana Miriam le da con todo. Sebastián, usted está con más protagonistas y las sensaciones. El público que se hace presente aquí al lado y lado de la vía, sobre todo en el sector de la carrera séptima y en el ascenso a la perseverancia. Sebastián, le escuchamos. James, sí, es una total fiesta siempre que la fuga al lote pasa por la carrera séptima, pasa por el barrio La Perseverancia, por ese muro exigente que ha ido fraccionando de a poco el paquete de la Vuelta Colombia Femenina. Antes de que Miriam Núñez cruzara la línea de meta, dos corredoras se encontraban flotando entre Miriam Núñez y el lote perseguidor. Hablamos de Yesenia Meneses y de Elizabeth Castaño, corredora sub-23 del equipo del PAP, del Ministerio del Deporte. En estos momentos ya el lote logró cazar tanto a Yesenia Meneses como a Elizabeth Castaño, esta corredora que también fue ganadora de vuelta, de etapa de vuelta en la juventud en el municipio de Tópaga, Boyacá, en el año 2019. Seguimos hablando de sub-23 y nosotros conversamos con María Paula Latriglia, la joven del Yopal Casanare, que bueno, nos dio sus reacciones, nos dio sus sensaciones sobre ser en estos momentos la líder sub-23 y también de tener a su hermana gemela en el lote, que es Valentina Latriglia, y que disputa en el Sistecrédito. En la llegada a Buenavista, Valentina llegó de últimas y ella se posicionaba líder sub-23, el contraste del ciclismo en esta Vuelta a Colombia. Sí, ha sido una experiencia muy bonita, era algo que no me lo esperaba, digamos, mantenerlo así durante varios días. Yo pues tenía como la expectativa de las primeras dos etapas, que eran un poco más llanas, poder montarme de líder y eso, pero la verdad no esperaba sostener la camisa hasta hoy. Gracias a Dios y al trabajo de mi equipo pues hemos podido sostenerla. Ahorita la diferencia no es mucha con la siguiente sub-23, pero igual a darla toda y a luchar mucho la carrera el día de hoy. Ahí estaban las palabras de la casanareña María Paula Latriglia, que bueno, en estos momentos pertenece a las filas del Team Colnago y que en estos momentos lucha en la Vuelta a Colombia por retener el liderato de la categoría sub-23 en esta Vuelta a Colombia Femenina. Continúe, James, profe. Bueno, ahí el rostro de la juvenil, ¿no? 22 años. Mucho futuro tiene nuestro ciclismo. Paula está defendiendo su liderato, ya dijimos, por un segundo. Salió esta mañana con un segundo de diferencia sobre Andrei Di Camacho, integrante del equipo del Aguardiente Néctar. María Paula corre para el equipo del CM Inter Envigado. Otro equipo, de bien formado, es el Alcaldía de Manizales Supergiros, ¿no? Dentro de todos los conjuntos, no quiero omitir el nombre de nadie, para mí
de ningún equipo. Para mí todos son importantes, todos hacen un esfuerzo enorme. Tal vez unos están, tienen una mejor conformación, tienen, digamos, más rodaje, pero todos nos merecen el reconocimiento y el esfuerzo. Ahí ve el atleta acompañando a su corredora, ¿no? Hay que ser atleta, y más aún así, subiendo en este muro, ¿no? Claro, ahí es el, no el diálogo, no el diálogo, sino el mensaje directo al oído a la ecuatoriana de fuerza, la voz de aliento. ¿Qué cosas se pueden decir ahí, Héctor? No, pues yo, también, esa es una pregunta del millón, ¿no? Como, ¿qué le puede decir? No sé, voces de ánimo, porque la cosa técnica pues es el rendimiento que ella tenga. Además ya tiene suficiente experiencia, irá en el cambio adecuado, ya conoce perfectamente el recorrido, está consciente también de la diferencia con la que está transitando, sabe lo que se está jugando. Ahora que pase, en la próxima vuelta ya no queda sino una vuelta. De pronto es la ganadora de la etapa, por lo menos pues la veo como con cara de ganadora de etapa. Bueno, ahí está. Observábamos, Héctor, la producción nos mostraba y la bandera de Colombia en todo lo ancho de la vía, la bandera de Bogotá. Qué bueno, la administración distrital hoy, el IDRD, presente en la Vuelta a Colombia. Frank me dijo que hiciéramos una alianza. Frank, ¿confías en esa alianza? Ah, pues qué. Ya se fue la felicidad. Masterchef Celebrity, hoy, 8 de la noche, Canal RCN. Bueno, volviendo al tema de la líder de la sub-23, Héctor, fue tercera en los campeonatos nacionales de ruta junior en esa competencia que terminó allá en el Peñol, precisamente en territorio antioqueño. Segunda y ganadora de etapa del Tour Colombia en Zarzal, en el Valle del Cauca. Bueno, ya comienza la casanareña, también tiene un amplio palmarés recorrido. Vamos a ver si le recibe aquí el electrolito, no pasa de largo. Mire, se lleva ahora el grupo es conducido aquí por el equipo del Pato Bay. Claro. Se preocupa ya, se preocupan aquí el equipo del Pato Bay defendiendo. Es segunda de la general. Con Anet Barrera, claro. Es segunda y tienen que echarse ahora la responsabilidad de empezar a cortar el tiempo. La tercera línea de carrera para una corredora, una ciclista del equipo de Boyacá avanza y luego aparecen en fila india las del equipo de Colombia Tierra de Atletas, sector. Sí, señor, está haciendo la fiesta. Está Miriam, está brindando un gran espectáculo, puso el grupo a juiciarse, a disciplinarse, porque les puede salir bien cara la situación, bien cara. Está totalmente decidida a jugarse el todo por el todo. Yo diría que desde que salió, pero ahora ya consciente de la diferencia que tiene en su favor, mucho más. Y sabiendo que está, cuando pase por la próxima vuelta, aparte de ganarse el sprint especial, que ya no tiene gran importancia porque ya tenemos campeona, entonces también entra en la última vuelta del circuito, en la última vuelta del circuito. Y con esos 2 minutos y 49 que podrían volverse 3, ¿le alcanza? La situación, yo creo que le alcanza. Ya le dije que yo la veo con cara de ganadora. Bueno, aquí está la ecuatoriana, llega al canal RCN, una historia que pondrán en duda los actos que se cometen en nombre del amor. No te la pierdas este miércoles a las 5 de la tarde, en nombre del amor. Aquí está el lote, mire, están hasta ahorita coronando el alto de la perseverancia. Vamos a ver, ahí están trabajando precisamente, vemos la camiseta de manzana, ¿no? La de manzana Postobón ahí que se mete aquí sobre la parte derecha de sus pantallas, la líder de la montaña, la porta que la ostenta Lilibet Chacón, pero ya decíamos anteriormente. Está prestada. Se la tiene hoy prestada a la corredora mexicana Anet Barrera del equipo del Pato Bay. Ahí está, mire, haciendo trabajo, va coronando aquí la línea o el cruce por la montaña. Las corredoras del equipo, ahí ven, las de negro, sí, se mueven las del CM, Inder Envigado, las de Boyacá, aquí una de del equipo de Sistecrédito, la del azul, color azul. Un rey. Vuelven a pasar aquí sobre el tricolor y la bandera de Bogotá, el amarillo y el rojo. Gracias, Bogotá. Gracias, Parque Nacional. Gracias, la perseverancia. La gente hoy madrugó. Este recorrido lo hago, Héctor, cuando subo al Berjón.
ya terreno de descenso, bajo por la 85 hacia el norte, ¿no? Este, uh-huh, este terreno, pero ahí se sufre, Héctor, ahí se sufre. Ahí vamos a ver Colombia Tierra de Atletas. Ahora es el equipo de Colombia Tierra de Atletas, el equipo que comienza aquí a trabajar en todo lo frontal del paquete. La camiseta azul, ahí aparece la líder de los puntos. Vamos a ver, también la tiene prestada hoy esa camiseta Lilibet Chacón. Comienza a seleccionarse, porque vamos a la espera del último giro, la última vuelta. Héctor, recordemos que cada giro tiene 12.6 kilómetros, ¿no? Ese es el recorrido de cada vuelta. La bandera de Colombia, la fiesta del ciclismo, la montaña aquí en el sector de la perseverancia. Aquí está, vamos a ver si le va a alcanzar. Uy, dificultad. Aquí está perdiendo la rueda la corredora del equipo de Supergiros, María Catalina Gómez. Ahí está. Venga, acomodada. Y también está en dificultades Anet Barrera, sí, señor. Mexicana. Se ha quedado la mexicana aquí en el terreno de ascenso. Espere, a ver. Aquí. Volvemos, acompañando a la rueda. Está la líder, Lilibet Chacón. Dijo Lilibet, no, venga, voy aquí, voy a ponerme al frente, voy a hacerme responsable de este lotecito, voy a hacerme responsable de la tarea de la mañana. Y le tocó a la líder, la dorsal 31, la que lleva la camiseta aquí del equipo de Virginia, pero lleva los colores del trío. Del Ministerio del Deporte. Esta trilogía, a ver qué trabajan aquí, las vamos a identificar. Hacemos el sondeo. Lilibet Chacón, Camila Balbuena, Aranza Villavoz del equipo de la Vinal. Aparece la del Merquimia, la líder, claro. Héctor, tenía que hacerlo, ¿no? Sí, tenía sí, que claro, reaccionar. Les toca. Porque ya viene ya aquí en el descenso, pues no le van a descontar mucho o muy poco. Digamos, en el tránsito de la circunvalar no le descuentan mucho. Y luego ya va al descenso por la 74, rumbo a la séptima. Y de una vez al Parque Nacional, pasa por meta. Luego Parque Nacional ya buscando allá la subida nuevamente y pasará para la última vuelta. Aquí estamos con este trío, con esta trilogía. Aquí está la líder Lilibet Chacón. Está también acomodada el dorsal 83. Alcanzamos a ver ahí Camila Balbuena. Sí, Camila Balbuena, que también entra a hacer el esfuerzo, ¿no? Acomodarse. Recordemos que Camila Balbuena está quinta en la clasificación. Ya la superó. Sí, Miriam, ya 4:33. Ya salta. María, esta ecuatoriana está haciendo la fiesta aquí, en esta, la última etapa de la Vuelta a Colombia. Los invitamos nosotros a una pequeña pausa y volvemos con la señal en vivo y en directo en la Vuelta a Colombia, aquí por el canal RCN, el canal oficial del ciclismo colombiano. Estamos viendo Vuelta a Colombia Femenina 2021. De vuelta con la Vuelta a Colombia aquí en el canal RCN, el canal oficial del ciclismo en nuestro país, en Colombia. Vamos a ordenar la carrera. Sí, 1-3 y lote. 1-3 y lote. Sí, señor. La punta de carrera la comanda Miriam Núñez, que es la actual campeona de la Vuelta a Colombia. Luego aparece aquí la trilogía sobre Lilibet. Sí, señor. Lilibet Chacón. Ahí está. Dorsal Aranza, 31. Aranza Villalón, la de la camisa azul, que la tiene hoy como líder de puntos. Y Camila Balbuena, del equipo de Colombia Tierra de Atletas. Y luego hay dos detrás de esta trilogía que quieren llegar, las de Supergiros Alcaldía de Manizales. No, lotecito, fueron alcanzadas ahí por el lote que lo integra Catalina Gómez y Yuli Ramírez, Héctor. Así sí, está la situación de carrera. Así es la situación. Vamos a ver un cronometraje, si lo logro hacer aquí al comenzar el descenso en la 74 con la circunvalar. Por ahora está perdiendo su puesto Anet Barrera, ya no es segunda. La ha superado Arancha. Estaban separadas por 4 segundos.
y ya ha conseguido una ventaja superior a los 4 segundos Arantxa. Entonces, Barrera por el momento está a la izquierda, la mexicana, y la chilena se pone a la derecha. Entonces, con este alejamiento o con esta salida del grupo principal, del grupo que comandan, pues corredoras del Colombia Tierra Atleta, ya usted mencionó el Supergiros Alcaldía de Manizales, y vamos a establecer es diferencias, pero me parece que esto también comienza a perfilarse el final de etapa. Creo que va a terminar todo así. Gana la corredora ecuatoriana. Aquí la diferencia, o mejor, el secreto está en con cuánto tiempo va a coronar y cuántos puestos puede ganar frente a quienes persiguen y frente al gran lote. A ver hasta dónde, si es capaz de llegar al podio. Bueno, vamos con Sebastián, esperamos la diferencia. Tenemos tiempo para ir con Sebastián Araújo, que habló con la mexicana, la corredora del equipo del Pato Bay. James, profe, sí, mientras el lote logra conquistar o busca conquistar la sexta vuelta, en la quinta vuelta se registra un tiempo de 22 minutos y 10 segundos con un promedio de velocidad de 34.25 kilómetros. Y sí, estuvimos conversando con la mexicana, ella es oriunda de Guadalajara y es su primera vez en Colombia, su primera vez en una Vuelta a Colombia y también su primera vez, por supuesto, en la capital del país. A continuación escuchamos las palabras de Annette Barrera, la pedalista del Pato Bike. Mi equipo y yo estamos muy emocionados de correr adelante, de vernos ahora sí combativas y luchar por ese título. Es buen punto de que la etapa reina, no lo consideraba yo así, pero hay que prestar ojo en eso, ya que si ella ha venido escalando muy bien y dice que esta es la etapa reina, es que algo interesante va a pasar hoy. Y precisamente tienen el muro de la perseverancia, una pared de 400 metros por la que van a pasar 7 veces. Le han hablado de esto, ¿esto suma tranquilidad, presión por sus cualidades de escaladora? Yo siento un poco de tranquilidad porque me he visto adelante estas últimas etapas cuando se presta la subida, pero no hay que perder obviamente la atención ahí, siempre es estar adelante y bien posicionada, esa es la clave. Ahí estaba Annette Barrera, las palabras de la mexicana del equipo Pato Bay, que bueno, tras bambalinas también nos mencionaba sobre el cariño que recibió por parte de los aficionados del ciclismo acá en Colombia, tanto en los Llanos Orientales como acá sobre la carrera séptima, donde la gente tuvo posibilidad de compartir unos ratos mientras largaba la etapa con la mexicana. Profe James, continúe usted, yo seguiré acá muy pendiente de cada detalle de esta Vuelta a Colombia Femenina en su última fracción. Bueno, gracias Sebastián. La mexicana Annette Barrera, que es protagonista en esta etapa, porque tiene que también, Héctor... Ella está perdiendo su puesto. Claro. Se quedó en el lote grande y entonces ya Arantxa le ha ganado la posición. Ahora Arantxa segunda y Annette es tercera. El show más sorprendente de la televisión mundial llega a Colombia. Tendrás que descubrir la identidad de los famosos que se ocultan dentro de seres extraordinarios. ¿Quién es la máscara? ¡Superestreno! Próximo sábado, sábados y domingos después de MasterChef Celebrity, canal RCN. Aquí está la ecuatoriana, se viene haciendo el trabajo. Gracias, gracias a Miriam Núñez, le puse emoción a la mañana. Aquí la diferencia, creo, Héctor, No, ni siquiera han comenzado a bajar. Creo que esto va a pasar de los 3 minutos. ¡Uy! ¡Se fue lejos! ¡Suena la campana! ¡Entramos en el último giro! Y gana el sprint especial, ¿no? Y gana el sprint especial. Gana el sprint especial. Entonces, Miriam Núñez, la ecuatoriana, entra ya en el último giro de este circuito trazado en la última etapa de la Vuelta a Colombia, que la vivimos aquí en el canal RCN, el canal oficial del ciclismo colombiano. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hace la invitación a los motociclistas para la utilización adecuada del casco, teniéndolo abrochado y completamente cerrado. Es un honor ser policía.
Hay que hacer también referencia a otros nombres. Por ejemplo, el equipo del Santander, Héctor, la mejor ubicada es Nubia Gómez, que está 16 minutos un segundo. La mejor ubicada para el equipo de Merey es exactamente la corredora Lady Sepúlveda, con 21 minutos 49 segundos. Del equipo de Soltec, el equipo de Cúcuta, Team IMR, la mejor ubicada de esa escuadra es la corredora Natalia Franco. La mejor ubicada en el equipo de la Vinal Carmen de Viboral es Aranza Villalón, de Supergiros, Alcaldía de Manizales, es Yuri Ramírez. Así están los mejores tiempos de las diferentes escuadras que han engalanado esta Vuelta a Colombia, que inició el pasado martes en ese recorrido de la capital del departamento del Meta, Villavicencio, terminando en el extraordinario mirador, el ombligo de Colombia, el Alto de Menegua. Ahora vienen por la calle 72 exactamente, tienen que llegar hasta la 54 para establecer la diferencia. Tengo minuto 45 en este momento, minuto 45. Ahí están buscando la colaboración de las tres. Arancha le dice a Lilibet, bueno, hay que ayudar, y lo mismo que a Camila. Mientras tanto, Miriam, pues a fondo, definitivamente ya aquí sobra cualquier 350, está diciendo aquí la moto oficial del cronometraje. Yo igual me fío en mi cronometraje, en los puntos que dejamos factibles, y ya tengo 2 minutos y 13 segundos con 350, asumiendo que este es el cronometraje oficial. Entonces se va a poner segunda, con esta diferencia. 5 minutos, 20 segundos es la pérdida, menos los 3.50. Esto nos da 5.20, nos da 4.80, menos 3.50. Está a 1 minuto y 30 segundos. Está a 1 minuto y 30 segundos del liderato. ¡Ojo, pues! ¡Uy, 1.30! ¿Alcanza, Héctor? Me refiero a que está en el último giro. No me parece que le quede tanto espacio, porque además viene persiguiendo muy fuerte la líder, ¿no? La líder. Ese trío viene, obviamente. No creo que le alcance para ser campeona, pero segunda sí me parece, y ganadora de etapa. Mañana vivirás grandes emociones a las 8. Toda la adrenalina de enfermeras van a pasar aquí para establecer. 3.6. Las diferencias. 3.10. Van a pasar en este momento. 3.15 tengo. Listo, 3.15. No son 3.50, 3.15. 3.15, este es, digamos que es oficial, el de RCN, ¿no? 3.15. Puede ser segunda, repito, pero el liderato no creo que llegue. El liderato no llega, pero segunda sí es y gana etapa. Bueno, le hablaba de las grandes emociones a las 8 mañana, toda la adrenalina de enfermeras. A las 9, la apasionante historia de la nieta elegida. Y a las 10, el vértigo de los últimos capítulos de Rosario Tijera. Nosotros ya estamos trabajando aquí con la ecuatoriana. Viene haciendo el trabajo la ecuatoriana. Estamos acompañando precisamente a la ecuatoriana aquí con toda la producción del canal RCN. Dígame. El canal oficial del ciclismo colombiano. Últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos, GW Bicicletas, acompañando estos últimos 10 kilómetros de recorrido. Aquí aparece la trilogía, ya hablaba Héctor de la diferencia, una corredora en punta de carrera, la ecuatoriana, la actual líder de la Vuelta a Colombia, se llama Miriam Núñez. Luego esta trilogía, Lilibet Chacón, que es la que viene apareciendo ahí de camisa rosada. Luego Camila Balbuena, y aparece Aranza Villalón, la de camiseta azul, que queda para la tercera línea de carrera. Ahora se pone a trabajar la líder, le da con todo. Ya le informaron aquí a la líder Lilibet Chacón, que la tienen a menos de 1.30, Héctor. Sí, señor. Pues aquí no hay intercomunicadores ni nada por el estilo, ¿no? Eso no está aquí en vigencia, como tampoco en los Juegos Olímpicos y tampoco en los campeonatos del mundo, no hay ese tipo de comunicación. Aquí, pues, no sé si por el reglamento o simplemente porque no todo el mundo lo tiene, entonces no se usa. Pero sí, de alguna manera ella fue informada. Además, hay paso del vehículo acompañante de las tres. El grupo grande no es tan grande, entonces es fácil autorizar por parte de los comisarios el paso de los carros acompañantes para brindar alguna instrucción o para entregar algún tipo de alimentación, cuando la zona de alimentación está definida en la escalada y ahí, unos metros después del muro de la perseverancia.
Faltan 3 días. El Capo. Lanzamiento este miércoles 10 de la noche. Bueno, hay acuerdos aquí, vamos a ver, siguen trabajando. Aquí estamos ya en el recorrido, estamos en sentido norte-sur, trabajando aquí con estas 3 corredoras, pero estamos en contravía, ¿no? Tomamos la calzada de la derecha, porque al otro costado está la ciclovía. A propósito, está terminando, Héctor, ya lo hacía usted mención, la semana de la bici, con una serie de actividades que ha hecho la administración distrital, la alcaldía de Bogotá, en diferentes sitios, escenarios. Pues el epicentro ha sido la Plaza de los Artesanos. Allí hubo, ya le dije, un foro internacional muy valioso. Hay actividades académicas, comerciales, alianzas y muchos otros detalles, ¿no? Hay 150 expositores ahí, 150 empresarios se vincularon a esta feria, llamémosla así, ¿no? No es tanto para venderle al público, sino más bien para conocerse entre los empresarios de la bicicleta, del mundo de la bicicleta, que es muy extenso y ha crecido de manera impresionante, ¿no? Entonces, sí, también en el velódromo de la capital de la República, hermosísimo también, quedó muy bien remodelado, se ha cumplido con el Festival del Piñón Fijo, precisamente para iniciar nuevamente, reiniciar actividades en el velódromo que fuera escenario del Campeonato Mundial de 1995. Por fortuna lo han remodelado, allí habrá un minicentro comercial, hay unos stands donde seguramente se venderán artículos para el ciclismo, también para el patinaje, porque en el interior del velódromo hay una pista para patinaje. Quedó realmente admirable y envidiable esta pista. No podemos pasar por alto el agradecimiento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Seguridad en las Vías de Colombia. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Seguridad en las Vías Colombianas. Es lo que queremos, los que creemos todos y cada uno de los colombianos, la seguridad vial. Aquí trabaja la ecuatoriana, le da con todo en el terreno de ascenso, aquí en el sector de la perseverancia. Carlota. Una mujer amargada y celosa. ¿Por qué la preferiste a ella? Yo era mejor que mi hermana. Nunca soportó que su hombre amara a su hermana y dedicó su vida a destruirlos. 2 formas diferentes de actuar. En nombre del amor. Lanzamiento este miércoles, 5 de la tarde. Canal RCN. A las 12:10, 12:15. Bueno, aquí estamos acompañando prácticamente 8. La última 800, subida del muro. Último. Ya la muro. Termina, ahí la termina. Ahí termina la última subida. A la izquierda hay corona. Sí, señor. Vamos ahí a terminar la carrera entre 12:10 y 12:15 como máximo. 12:10, 12:15 estará terminando como ganadora de etapa. Se va a ratificar el comentario que ya habíamos elaborado. Con Héctor Urrego Caballero, licenciado del ciclismo, Sebastián Araújo, su relator James Orlando Ruiz, llevándoles la vuelta a Colombia. Mire la manera como corta aquí la curva, hacia la izquierda la ecuatoriana, vuelve, toma el manillar de su bicicleta por la parte baja, se acomoda y empieza un pequeño terreno de descenso. Aquí por la parte alta ya, sobre el Parque Nacional, se va a entrar aquí sobre este pulmón de la capital de la República y la trilogía. Ahí está. La venezolana Lilibet Chacón. Lilibet Chacón, luego aparece Camila Balbuena de Colombia Tierra Atleta, la de camiseta amarilla, la corredora, la ciclista del equipo Colombia Tierra Atletas, y para la tercera línea de carrera Aranza Villalón del equipo de la Vinal, el Carmen de Viboral en el Oriente Antioqueño. Y a partir del 23 de octubre vamos a vivir el duelo de titanes, el clásico RCN Cerveza Andina, aquí en la pantalla oficial del ciclismo colombiano, el canal RCN, en esa primera etapa, precisamente que se cumple allí en territorio antioqueño. El clásico RCN termina en Buenaventura, se prepara Buenaventura, que siempre ha sido uno de esos departamentos en donde cuando tenemos la oportunidad de visitarlos, con Vuelta a Colombia, con clásico. Eso es una fiesta. Eso es un espectáculo, Héctor. No hay duda. El ciclismo en particular, en general, y el clásico RCN en particular, pues se convocan a una verdadera fiesta, entusiasmo, confraternidad, ejemplo, buen ejemplo. Esto no genera violencia,
entonces es un generador de buenos ejemplos para los niños, para los jóvenes, en cuanto a lo que es este deporte, ¿no? Se aprende a apreciar el esfuerzo del corredor y, bueno, muchas cosas, así que estaremos felices de volver a Buenaventura, donde ya hemos estado en varias oportunidades, ya estuvimos allí en una oportunidad comenzando el clásico RCN también, y ahora vamos a volver, ya también estuvimos en otra oportunidad terminándolo, y volvemos con todo gusto al puerto sobre el Pacífico. Bueno, ayer hablaba con el director del clásico, don Héctor Palau Saldarriaga, y estaba feliz, encantado, con José Agustín Martínez, el jefe de prensa, me decía, equipo costarricense, equipo holandés. De Países Bajos, sí, señor. Bueno, eso... Para que los puristas no nos critiquen. Bueno, perfecto, sí, señor. Bueno, aquí estamos en el terreno de ascenso. Vamos hasta... Bueno, ya hay ganadora por lo menos de etapa, pero vamos, nos parece muy importante las diferencias porque vamos a ver cómo trabaja la líder aquí en este terreno de descenso. Va descendiendo muy bien. Parque Nacional a la izquierda. Parque Nacional a la izquierda. Y a la derecha... Para la circunvalar hacia el norte, ¿no? Sí, señor. Luisa me ha hecho recuperar la fe que ya había perdido. Acaba de llegar. Llegó la hora de poner las cosas en su sitio. La niña elegida. Mañana, 9 de la noche. Canal RCN. El show más sorprendente de la televisión mundial llega a Colombia. Tendrás que descubrir la identidad de los famosos que se ocultan dentro de seres extraordinarios. ¿Quién es la máscara? Superestreno próximo sábado. Sábados y domingos después de MasterChef Celebrity. Canal RCN. Importante el agradecimiento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Seguridad en las vías de Colombia. En todas las vías de Colombia. Se hace presente la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Héctor, con unas campañas extraordinarias, sobre todo de concientización, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un poco de conciencia sobre el ciclista, sobre el peatón. Y ese es el trabajo que hace precisamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Seguridad en las vías colombianas. ¡Se acaba la vuelta! Está terminando la vuelta a Colombia. Aquí la trilogía. Líder Lilibet Chacón Merquimia. Segunda posición para Camila Balbuena de Colombia, tierra de atletas. Aranza Villalón del equipo de la Vinal. Carmen de Vibral, ahí está la líder, toma la caramayola, la vuelve a poner aquí, vamos a ver, se prepara muy seguramente, ya hice el trabajo, pero tiene que continuar, porque ya don Héctor Urrego está estableciendo aquí nuevas diferencias, a ver si hay un atentado aquí sobre la camiseta de la líder, la corredora venezolana del equipo de Merquimia. Bueno, Miriam Núñez va a pasar en este momento, va rumbo a la calle 53, a la derecha está un conjunto residencial construido poco a poco, al lado de una gran estación de policía que queda aquí precisamente instalada, ¿no? Luego se desciende, se va hacia la calle 72 y la 74 para bajar en contravía en picada hasta la carrera séptima. No tiene pierde, ya hace rato lo dije, me sostengo, no veo por dónde podría perder la carrera, excepto pues incidente extra deportivo. Y el trío que la persigue, pues tampoco tenía afán, la verdad es esa, ¿no? La que tendría que tener mucho afán era Anet. Pero ahora, pues, Aranza. Bueno, vamos a ver con Aranza cómo se comporta la situación. Bueno, aquí estamos trabajando, amables televidentes del canal RCN, el canal oficial del ciclismo en Colombia. Disfruta junto a Scott los momentos más emocionantes en estos últimos 5 kilómetros. Últimos 5 kilómetros aquí para la corredora ecuatoriana. Se coronó campeona el año anterior de la Vuelta a Colombia. Recuerdo esa etapa que terminó allí en ese lindísimo municipio de Monguí, en territorio boyacense. Ahí se puso la camiseta de Lima. Era dirigido por el gran Alexander Soler, ¿no? Y no se la quitaron a la corredora Miriam Núñez. Allí en Monguí estuvimos acompañando precisamente aquí a esta competidora del equipo que hace presencia aquí en el equipo del Iro Sport y que hoy
hizo aquí la fiesta, animó la carrera, se puso la camiseta y ha sacado una buena diferencia. Aquí la corredora Miriam Núñez, la trilogía que persigue la trilogía de Lilibet Chacón, la líder Camila Balbuena y Aranza Villalón, Héctor. Todavía Aranza se mantiene en el segundo lugar. Le faltan 12 segundos, o en la última vuelta le faltaban 12 segundos a Miriam Núñez para ponerse segunda. La diferencia entre ellas es de 3 minutos y 27 segundos. Y Miriam pasó en la vuelta anterior con 3:15 de diferencia sobre el trío, o sea que estaba a 12 segundos de alcanzar el segundo lugar. Pero es segunda o tercera. No veo que pueda salirse del podio. Bueno, así está. Entonces, la relación la maneja muy bien don Héctor Urrego ahí con el cronómetro en mano, llevando la diferencia, terreno de ascenso, se para sobre la máquina. Camila Balbuena, ahí está la mirada sobre toda la cinta asfáltica de la líder, viene acomodada la de la bicicleta, un cuadro blanco para la líder venezolana, el cuadro negro, la camiseta amarilla para la corredora Camila Balbuena del equipo de Colombia, tierra de atletas. Aló, papito, sí. ¿Cómo hago el pato? No, pues hay que ganar. Tenemos que ganarles a los chefs. No le creo. ¿Qué? ¡Claudia! MasterChef Celebrity, hoy, 8 de la noche, Canal RCN. Llega al canal RCN una historia que pondrán en duda los actos que se cometen en nombre del amor. No te la pierdas este miércoles a las 5 de la tarde. En nombre del amor, terreno de descenso para la trilogía, Héctor. El lote grande pasó en la vuelta anterior a 4 minutos y 13 segundos. O sea, con la corredora mexicana Anet Barrera perdiendo totalmente su posición, por lo menos frente a Miriam Núñez. También la corredora japonesa Kashiki y también, bueno, Camila Balbuena está aquí. Ella va a mantenerse, incluso, bueno, también otra de las perjudicadas es Ana Milena Fagua, porque entonces en este momento Camila Balbuena podría ganarle la posición también a Ana Milena Fagua. En lugar de ser quinta, podría clasificar cuarta, teniendo en cuenta la diferencia que vaya a obtener el trío sobre el lote grande. Bueno, y está terminando la vuelta a Colombia y los agradecimientos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las alcaldías del departamento del Meta, las alcaldías, por supuesto, de la capital de la República. Lote grande. Aquí está el lotecito, lote grande, sí, ahí está. Anet. Ahí está Anet, sí, señor, ahí está. A ver, Anet, está trabajando aquí la corredora mexicana, Anet Barrera, su apellido, Anet Barrera, está también ahí metidita en ese lote otra corredora, identificamos aquí a la corredora sí, y Jennifer Ducuara también aparece ahí. Sara Moreno, Sarita también. Moreno, también la vemos acomodada ahí sobre la máquina. Algunos resaltos, mire usted la habilidad, la técnica con la que se enfrentan a esos pequeños reductores de velocidad, a esos resaltos en el terreno de ascenso, la magia, ¿no? De la bicicleta, la belleza y la magia de la bicicleta aquí puesta en escena, exactamente en este terreno de descenso, acompañando. Este es el lotecito, es el lotecito. Recordemos, Miriam Núñez va en la punta de carrera, luego aparece la trilogía. Y este lote al que hacíamos referencia, aquí sobre la derecha, cuidado. Miriam va, se abre un poquitico sobre el centro de la vía. Y ahora sí, se vuelve a correr. Sigue por la circunvalar. Está próxima a iniciar el descenso, ahí, calle 74, vamos a cronometrar a partir de ese momento, pero bueno, esto ya es secundario, no tiene pierde, ahí va embalada, directo, en picada, en línea recta, hasta la carrera séptima, se pasa ahí por la carrera quinta, y luego ya enfrentará ya la recta, y nada que hacer, estamos a unos 3 minutos como máximo, 4 como máximo, de terminar la etapa. ¡Bueno! ¡Qué emocionante poderles llevar el ciclismo femenino! Ya viene el clásico, 23 de octubre al 31. Termina en Buenaventura, gracias a esas nuevas zonas. ¡Uy! Por poco se le va la rueda. Clavó mucho la mano allí sobre el freno de la rueda trasera. Por poco que se le va la rueda. Ahora sí, se acomoda sobre la máquina, vuelve a tomar un respiro. Y aquí, esta trilogía está en terreno de ascenso, Héctor. Estamos listos, vamos a entrar ya en los últimos, en el último kilómetro, 800 metros. Este es el lotecito persecutor sobre Miriam Núñez. Ahí está en el fondo
nuestro helicóptero, ¿no? Ahí está, el trabajo extraordinario de la producción del canal RCN. Se va a llevar la etapa, Miriam se la va a llevar con algo de sangre en el ojo, como lo decía Héctor, como lo debe tener también Ana Sanabria, ¿no? Que también era una de las expectativas. Bueno, que pero ella tenía menos chance, ella estaba mucho más alejada, ¿no? Ana Cristina quedó pues totalmente fuera de combate, mientras que Miriam tenía un chance de rescatar, y eso lo demostró en el día de hoy. Aquí estamos acompañando, llevamos la rueda aquí con la producción del canal RCN, el ciclismo colombiano, que se ha ganado un espacio grandísimo, no solamente en Colombia, sino en tierras europeas, en el mundo entero, con estas competencias, con estas pruebas que enaltecen. Sí, señor, entramos ya en el último kilómetro. Conoceremos la ganadora. Vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW, hechas para ganadoras y para ganadores también, bicicletas GW hechas para ganadoras. Aquí estamos acompañando, está terminando la vuelta Colombia, gracias a la Federación Colombiana de Ciclismo, a las alcaldías, a todos quienes se hacen partícipes de esta gran actividad con la fiesta del ciclismo femenino, Héctor. Bueno, señor, pues el trío todavía no ha emprendido el descenso, ¿no? No ha llegado a las 74 con circunvalar, mientras que nuestra ganadora del día de hoy ya está a unos 500 metros del punto de llegada. Ahí vea usted, el trío todavía desciende, busca la calle 74. Yo estoy cronometrando sobre ese punto y ya tengo 3 minutos. Bueno, lo invito a que acompañe y dé la llegada de la ganadora a la etapa del día de hoy y ocupante del podio final. ¡Sí, señor! Gracias a este trabajo que ha hecho Miriam Núñez, hoy se mete al podio de la Vuelta a Colombia. Aquí se escucha el aplauso del respetable público. Los pedalistas aficionados va a levantar las manos. Aquí la ecuatoriana va a ganar la etapa. La actual campeona de la Vuelta a Colombia. Aquí va a llegar. Últimos 50, últimos 30. Levanta las manos. Se llena de gloria. Se viste de gloria. Aquí en el sector de la carrera séptima con calle 54. En el corazón de Bogotá. Una ecuatoriana gana la última etapa de la Vuelta a Colombia. Se llama Miriam Núñez. Héctor, y corre para el equipo de Liro Sport. Ahora creo que se ha desbaratado un poco, se ha desbarajustado un poco el trío, y viene entonces aquí precisamente Camila Balbuena, lo mismo que Aranza Vilalón, e igualmente Lilibet Chacón, a definir segundo, tercero y cuarto lugar. Aquí, de pronto, aquí los segundos de la bonificación entran en juego, ¿no? Por el segundo y tercer lugar. Ya los 10 segundos de bonificación le corresponden a Miriam, y vamos por el segundo y tercero, porque repito, un segundo más o un segundo menos puede significar subir o no al podio. Bueno, la primera línea de carrera, ¿quién? Esta trilogía la lleva la líder, ahí pone la mirada sobre la zona derecha, pasa entonces para la primera línea, ahora la de camiseta amarilla, la de Colombia Tierra de Atletas, Camila Balbuena, ahora la que llega Saranza Villabón, tira ahí un pulmón la corredora de Aranza Villalón, del equipo de la Vinal, Carmen de Viboral, que lleva la camiseta azul, la identifica como la líder por punto sector. Últimos metros acá para la trilogía, y el cronómetro corre, el cronómetro camina, no, Héctor. Les queda más de un minuto y medio todavía para llegar, ¿no? Más de un minuto y medio. Tengo 1:30 desde que llegó la chica ecuatoriana. Ahora esperamos aquí la llegada de este trío, en donde está en juego el segundo y el tercer lugar del podio, porque no hay duda que la campeona pues viene ahí en el trío, y la ganadora de etapa, que es Miriam, se juega también la posibilidad de ser segunda o tercera frente a Aranza precisamente, y también entra ahí en ese juego Camila Balbuena. Bueno, ahí estamos sí, observando, sí. De todas maneras, Lilibet es campeona, ¿no? A ver. Lilibet es campeona.
hay la repetición, la producción, volvemos en el al vivo y en directo, aquí sobre la carrera séptima. Es que la diferencia entre Miriam Núñez y Lilibet es de 5 minutos y 20 segundos, y no va a sacar 5 minutos y 20 segundos, la última diferencia fue 3 minutos 15 en la penúltima vuelta, así que no creo que haya conseguido 2 minutos más en su favor. En este momento el cronómetro señala 2 minutos y 30 segundos, y ya estamos muy cerca de la llegada del trío. Vamos a ver. Viene. Aquí aparece la campeona, la segunda, vamos a ver. Viene la campeona, Colombia, Camila, tierra Camila, de atletas, Camila Balbuena por el segundo lugar. Camila Balbuena por la segunda posición, va a pasar aquí. Camila, tercera línea de carrera para la líder, Lilibet Chacón. Camila, pasa Camila segunda. Lilibet. Y pasa la líder, campeona. Y pasa la campeona. Pasa Lilibet Chacón, había sido subcampeona en el año 2016, subcampeona en el 2017, Héctor. Y tanto, las esperanzas no se pierdan, la ilusión persiste. Hoy, Lilibet Chacón es la nueva campeona de la Vuelta a Colombia, la edición número 6. Ahí está la campeona Lilibet Chacón, es venezolana, de origen venezolano. Hay lágrimas, hay llanto, hay alegría, hay júbilo. Aquí para la líder y campeona de la prueba del equipo de Merquimia Proyecta Tine, una marca con más de 30 años, Héctor, apoyando el ciclismo. Y hoy Merquimia Proyecta Tine con esta corredora Lilibet Chacón, dorsal 31, es la nueva campeona de la Vuelta a Colombia. Había sido segunda subcampeona en el 2016, subcampeona en el 2017, y aquí el paso precisamente de Camila Balbuena para la segunda posición y la tercera posición para la campeona. Ahí está Lilibet Chacón, la venezolana campeona de la Vuelta a Colombia, Héctor, en esta, la sexta edición que la vivimos aquí en la pantalla del canal RCN, la pantalla exclusiva, la pantalla oficial del ciclismo colombiano. Terminaremos nuestra transmisión, viene RCN Noticias para que usted no se desconecte, nuestra sección de deportes, sí señor. Nosotros nos vamos a quedar aquí con el podium, con la premiación. Ustedes van tomando precisamente la mejor ubicación allí frente a la pantalla del canal RCN, porque viene llegó precisamente lote, todo. Lote. Uy, llega el lote. ¿A qué diferencia? 4.44. Lote 444, exactamente. Entonces vamos a establecer aquí las clasificaciones. Por el momento, pues Lilibet es campeona, Villalón es segunda y la tercera es precisamente Miriam Núñez. Pero vamos con las clasificaciones oficiales, ya regresamos. Estamos viendo Vuelta a Colombia Femenina 2021. Lilibet Chacón, campeona de esta Vuelta a Colombia. Bueno, Lilibet cruza la meta. ¿Y qué pasa por su mente? La vimos brotando un sentimiento. Háblenos sobre las sensaciones que tiene en estos momentos luego de tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Bueno, en realidad ya tenía 4 ediciones buscando la vuelta y es primera vez que la consigo. Es una emoción muy grande. Gratitud con Dios. De verdad, hoy fue un día de sufrimiento. Mi bicicleta estaba sin una pila de cambio, las primeras dos vueltas me tocó con el plato, luego un pinchazo, cambiar de bici, fue un poco difícil. Lili, se sobrepuso usted de muchas circunstancias similares a la de hoy durante toda la vuelta, eso habla de una corredora muy fuerte mentalmente, ¿no? Porque a veces con el primer escollo muchos se quedan, pero usted continuó y hoy es campeona de la Vuelta a Colombia. Bueno, sí, hay que tener mente fría para enfrentar todas estas cosas y entrenar la mente para este tipo de circunstancias que pasen en carrera, porque es un poco difícil de enfrentarlo. ¿Ya lo cree que es la campeona de esta vuelta? Ya, sí. ¡Qué emoción! Lili, todos estos días usted nos hablaba de su tío, la dedicatoria al cielo siempre. Hoy ya es la campeona, ya tiene el título en sus manos. ¿Qué decirle a ese tío que desde el cielo la estuvo acompañando? Que este triunfo se lo dedico a él. Y primeramente Dios, mi ángel que es mi tío, a mi equipo Merquimia que siempre me ha apoyado en todo y a todos mis amigos que me acompañan día a día a entrenar. Muchas gracias Lili, felicitaciones y nueva campeona de la Vuelta a Colombia. Gracias.
Bueno, ahí estaba la líder y campeona, la campeona de la Vuelta a Colombia, Lilibet Chacón, hablando de las dificultades, de las dificultades, de los percances que se presentaron en esta última etapa, que fue ganada, repetimos, la etapa ganada por Miriam Núñez, segunda en la etapa Camila Balbuena del equipo de Colombia Tierra de Atletas, tercera posición para Lilibet Chacón, la cuarta posición para Aranza Villalón, la chilena del equipo de la Vinal Carmen de Viboral. Ya la general, pues ya lo decía el profesor Héctor Urrego, con Lilibet Chacón, segunda Aranza Villalón, y le alcanzó a Miriam Núñez para meterse hoy en el podio de la Vuelta a Colombia, Héctor. Sí, señor, extraoficialmente tengo Lilibet, Aranza, Miriam, Anet Barrera, cuarta, y Camila Balbuena en el quinto lugar. Creo que así quedó la que pudo, que se vio perjudicada también. Fagua pudo, no, es quinta. Balbuena le descontó 3 y 3. No, sí, Balbuena le ganó a Fagua su puesto y entonces se mete en el quinto lugar. Y al sexto baja entonces Fagua, la Ana Milena Fagua, la corredora del equipo de Boyacá. Vino en la etapa de menos a más Miriam Núñez, sobrepasando el tiempo, el cronómetro sobre Soco Caciqui, sobre Camila Balbuena, sobre Fagua. ¡Qué trabajo el que hizo hoy Miriam Núñez! Del séptimo lugar al podio. No parecía fácil, no era... Bueno, el circuito se prestaba para este tipo de acción, ¿no? Tanto que quedó pues muy seleccionada la carrera, ¿no? Miriam, luego las 13, Lilibet, posteriormente Aranza y también Camila, y posteriormente un lote muy reducido. La ganadora de etapa. Ahí está. Y bueno, se lleva, por supuesto, el tercer lugar. Gracias al trabajo que hizo hoy. Ahí está el speaker de la Federación Colombiana, Eduardo Rosso, por supuesto, haciendo el llamado a las competidoras a que reciban sus camisetas, los trofeos respectivos y, por supuesto, el aplauso del público, cantidad de público hoy aquí sobre el sector de la carrera séptima con 54, Héctor. Yo creo que quedamos con un gran balance para el ciclismo femenino a raíz de esta Vuelta a Colombia. Queda todavía el Tour femenino, ¿no? Pero no hay duda que vamos a tener un ciclismo a futuro, en el futuro inmediato, además, mientras se mantenga esta cantidad y calidad de equipos y un calendario adecuado. Ya usted hacía mención en cuanto a que en las carreras principales, ¿no?, ya se está haciendo también la categoría femenina. Y viene la camiseta del Ministerio del Deporte, los programas Colombia Tierra de Atletas y Talentos Colombia, el trofeo de la Federación Colombiana de Ciclismo, Díaz Rodríguez B., la mascota de Sura, para la campeona de la carrera, quien va a acompañar, el doctor Jorge Mauricio Vargas Carreño, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Y aquí está entonces la campeona de la carrera, Colombo, venezolana, ella del Merquimia Proyecta Team, Lilibet Chacón, campeona de la general. La campeona de la vuelta. Entre lágrimas decía Lilibet, ahí llega Lilibet a recibir, ahí está el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, el doctor Mauricio Vargas, y aparece la venezolana del equipo de Merquimia. Sí, bueno. Sí, del equipo de Merquimia, recibe su trofeo y entre lágrimas decía, venía insistiéndole, la cuarta Vuelta a Colombia, primera vuelta 2016, subcampeona, vuelve a ser subcampeona en el 2017, en la siguiente vuelta no tuvo una máxima figuración y ahora se corona campeona de la Vuelta a Colombia, la venezolana Lilibet Chacón. Bueno, como lo adelantamos aquí, la clasificación general queda con Lilibet campeona. A 1 minuto 54, Aranza Villalón, Lilibet del Merquimia, Aranza de la Vinal, Miriam Núñez es tercera para el equipo Liro Sport. A 2:10, cuarta, Anet Barrera, como lo habíamos presentado aquí, a 3:40. Y quinto lugar para Camila Balbuena, a 4:29, mientras que a 5:48 aparece Ana Milena Fagua. Luego Soko Kashiki, la japonesa del Illuminate, a 6 minutos y 28 segundos. Yesenia Meneses hace el octavo lugar en la clasificación general del Colombia Tierra
cierre de atletas a 7.02. Ahí está, entonces, ya la repetimos, Lili Veda al comando, o campeona, Arantxa segunda a 1.54, Miriam Núñez tercera a 2.10, Annette Barrera cuarta a 3.40, Camila Balbuena quinta a 4.29 del Colombia Tierra Atleta, sexta Ana Fagua de Boyacá a 5.48, del Illuminate Kashiki a 6.28, Yesenia Meneses, otra corredora del Colombia Tierra Atletas a 7.02, Blanca Moreno, compañera de Lili Veda en el Merquimia a 8.32 y María Latrilla de Envigado a 9 minutos y 13 segundos. Ese es el top 10 de una carrera que ha sido vibrante, que nos ha mostrado el dominio, sí, de las corredoras que nos visitan, pero varias de ellas son más colombianas que de sus propios países en cuanto a ciclismo. Corren aquí, entrenan aquí, corren con equipos colombianos, entonces, excepto la mexicana, igualmente la corredora japonesa, pero igual, el nivel nos muestra que hay ciclismo para rato, que hay ciclismo, hay futuro, sobre todo en Colombia, en la rama femenina. Bueno, aquí estamos, nuestro próximo destino, y el próximo destino del lote nacional es la Vuelta a Boyacá. Arranca esta semana, inicia en territorio boyacense, ahí está. Déjeme registrar la presencia del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, haciendo entrega de trofeo también a la campeona. Esto de la unión de las instituciones deportivas del país es importantísimo. La presencia del Ministerio del Deporte, la carrera fue posible precisamente gracias al aporte del Ministerio, el doctor Guillermo Herrera, ahora quien tiene a su cargo el Ministerio, antes era el doctor Ernesto Lucena, pero lo que es Ministerio, Federación y Comité Olímpico Colombiano no pueden andar cada uno por su lado, sino todo lo contrario. Y ese ha sido parte del éxito del ciclismo o del deporte colombiano en los últimos años, ¿no? La unión cada vez más fuerte, cada vez más contributiva por parte de lo que inicialmente fue Coldeportes, luego el Comité Olímpico a través de el expresidente Baltasar Medina, y luego la misma federación, que también ha buscado estar muy de cerca y muy aliada con las principales instituciones del país. Camiseta que se entrega aquí en este momento, escuchemos. Es la camiseta de las metas de los sprint intermedios, ¿no? Para Caterine Rojas, para Caterine. Es la chica que está en este momento recibiendo, ¿no? La más rápida del lote, de acuerdo a los sprints especiales que se han presentado. Fue protagonista este equipo del Inter. Fue protagonista, animadores en todas y cada una de las etapas. Mire usted la cantidad de público, realmente todo lo que transmite esta emoción de la bicicleta. La pasión por la bicicleta ha crecido enormemente, pero muchísimo. Basta salir, Héctor, aquí a la capital de la República, no. Un fin de semana a... No, se hace imposible. A patio, se hace imposible, no, sí, ya señor. Se hace imposible para el tránsito automotor, es imposible transitar los sábados y los domingos por la vía a patios, por la carrera, por la calle 80, por la misma carretera que lleva hacia el norte. Eso no es autopista, es simplemente una carretera que va para el norte, ¿no? Pero pues aquí está otra camiseta entregada para la campeona, ¿no? Sí, señor, la campeona que se lleva para... precisamente la camiseta de Cerveza Andina también, Héctor, como dentro de esos protocolos, como la líder de los puntos de Cerveza Andina. La etapa, Miriam Núñez gana. 2.57 de ventaja sobre un trío integrado por Camila Balbuena, Lilibet Chacón y Aranza Vilalón. Luego llegó el lote encabezado por Elizabeth Castaño del equipo del Plan Avanzado de Desarrollo de la Pista, 3.36 a 4 minutos Yesenia Meneses del Colombia Tierra de Atletas, y luego Caterine Montoya del Colnago, encabezando ahí sí el grupo mayoritario, con María Latrilla del Envigado, Lina Rojas de RCN, el equipo de la casa, Jennifer Ducuara del Colombia Tierra de Atletas, también a la misma diferencia. Caterine Montoya, la gran campeona. Y nos despedimos, y muchas gracias y felicitaciones a la organización, a quienes compitieron, porque hemos transmitido un enorme espectáculo. Nuestro equipo de producción, nuestro equipo ejecutivo, el agradecimiento por habernos permitido llevar a todo Colombia y buena parte del mundo este gran evento del ciclismo colombiano en la rama femenina. El trabajo periodístico de Sebastián Araújo, todos los comentarios del licenciado del ciclismo Héctor Urrego Caballero, su relator James Orlando Ruiz. Nos despedimos, será
Nos vemos el 23 aquí con el Duelo de Titanes, el clásico RCN, el Duelo de Titanes. Yo soy James Orlando Ruiz y recuerden, la bondad de Dios es infinita. Ya viene Noticias RCN.